Bueno, vamos a hacer la masa de las empanadas. Para la masa, 1 kilo de harina sin polvorear, un huevo, 100 cúbicos de vino blanco y 2 cucharadas de sal. ¿Cómo huele? Nada mal. Hacemos un agujero. Echamos los ingredientes. Y mezclamos todo. Bueno, ahora echamos poco a poco 100 mililitros de agua caliente. Y seguimos mezclando. Niños, por si las moscas, si van a cocinar algo que esté caliente, por favor pidan ayuda a sus padres porque no quiero que ustedes tengan un accidente en la cocina. Bien, sigamos. Ahora echamos 150 gramos de margarina derretida. Puede usar manteca o mantequilla nomás, pero yo voy a usar margarina. Y seguimos mezclando, pero despacito. Ahora lo que vamos a hacer es amasarlo en la mesa por unos 5 minutos. Por cierto, Sam me está ayudando. ¡Di hola, Sam! ¡Hola! Y seguimos amasando. Bueno, ya tenemos nuestra masa bien hecha para hacer las empanadas. ¡Ay! ¡Qué cansancio! ¿Quién diría que amasar una masa sería tan agotador? Ya pasaron 5 minutos, qué cansancio. No te quejes, tú quisiste hacer esta receta, así que no te quejes. Vale. Con la masa vamos a estirar bolitas. Por si las moscas pueden salir 10, 9 o 8. ¿Quién sabe? Oye Sam, ¿puedes vigilar si que Yoko y Mati no se coman la masa ni el pino? Si no hay problema, pero que la empanada esté bien rica. Vale. Ahora les voy a hacer un truco fácil. Que necesitamos 3 dedos y un cuchillo para medir la masa y cortarlo. Como siempre, niños, si me piden ayuda a sus pares. Pose las moscas, lo hacemos otra vez con el mismo proceso. Y esa masa que nos sobró la dejamos a un ladito. O si quieren pueden hacer una bolita si quieren. Y listo. Vamos a ver cuántas bolitas tenemos. Contemos. A ver. 1, 2, por si acaso están viendo en la pantalla. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 bolitas en total. Ahora lo que vamos a hacer ahora es estirar las masas, pero uno por uno. Así de fácil. Easy peasy. Easy peasy. Bien, ahora con nuestro estirador vamos a estirar la masa. Recuerden, ni muy gruesa ni muy delgada. La aplastamos un poco y empezamos a amasar. Con la masa estirada, le ponemos un plato en el medio y hacemos un círculo. Si quieren poner el cortador con un cuchillo o con el cortador de pizza. Bien, hora de la verdad. ¿Funcionó o no funcionó? Ay, por el amor de Willy, por favor, que funcione. ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Quedó redondito! ¡Miren qué bonito! Carpe, ¿cuántas te quedan? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, nanita. Ay.
Ya nada, tiene que mecer todos. Nos vemos durante unos minutos. ¡Ay, mamita! Bueno, como que empieza ocupado con la masa, me dejó a mí que yo preparara el pino. ¿Por qué tiene que ser esta masa chilena? Bueno, tenemos 1 kilo de cebolla y 1 kilo de carne molida. Tapa la marca para que no me patrocine la carne. ¡Patrocíname! Bueno, vamos por el pino. En una olla echamos aceite y esperamos que se caliente. Una vez caliente, echamos la cebolla en la olla y empezamos a revolver despacito. Echamos 2 cucharadas de orégano. Echamos cucharadas de comino en polvo. Y 2 cucharadas de paprika dulce. Y lo mezclamos todo, pero despacito. Ahora echamos la carne molida y empezamos a revolver despacito. Por cierto, mis manos tienen masa en las manos. Esto voy amasando pancita por si acaso. Una vez lo dejamos durante 5 minutos a fuego medio y una vez que pasaba el tiempo, lo apagamos y lo tapamos y lo dejamos al día siguiente. Buenos días, llegó el momento de rellenar las empanadas de pino. Ay, qué sueño. Tenemos todos los ingredientes, la masa que dejamos reposando al día siguiente, por si acaso. Tenemos aceitunas, huevo duro, y también, que no se nos puede olvidar, el pino que dejamos reposando al día siguiente. Ahora vamos a rellenarlo. Here we go. Paso 1. La masa de la empanada. Paso 2. 2 cucharadas de pino. Paso 3. 2 aceitunas negras. Y por último, 1 huevo duro. Mojamos nuestros 2 dedos para mojar las orillas de la masa. Ahora lo cerramos y sacamos el aire que tiene dentro de la empanada. Una vez que sacamos el aire, lo cerramos bien y ahora hacemos las orillas de la empanada. Sí, el que está ladrando es mi mascota. Y sí, hay que tener paciencia. No me entienden porque luego el micrófono, ahora me lo entienden. Pero a veces es muy cariñosa. Y ya tenemos la empanada lista y perfecta. Ahora los demás. Y listo, ya tenemos. Ahora lo pintamos con huevo batido. Dame un momento. Y ahora llega el momento de pintarlos. Bueno, sí, con cuidado, lo vamos a ir pintando. Y a cámara rápida. Here we go. Ahora con un palito de fósforo, pinchamos las empanadas para que entre calorcito de adentro. Ahora lo dejamos al horno a 40 minutos a 180 grados. Y listo, miren cómo son. Salieron increíbles, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es tomar uno y lo dejamos en el plato. Damas y caballeros, niños y niñas, perros y perras, cachorritos y cachorritas, les presento la empanada de pino chileno para el 18. Se me hace agua en la boca. Ahora lo vamos a partir y a ver cómo está de adentro. Genial, se ve bien. Aunque no se enfoca la cámara, pero salió bien. Vamos a probarlo. Vamos a ver.
El sabor está rico, la masa crujiente. Sin duda, esta es la mejor receta que he hecho en mi canal. Bueno, eso es todo por hoy. No olvides darle un like, suscribirse a este canal para que veas más recetas y muchos vídeos. Bueno, yo soy Kelpie y nos vemos con un nuevo vídeo.